Buenos días, somos los alumnos de sexto de Sella El Goro. Hoy, 31 de octubre, ha venido nuestro antiguo profesor Esteban Santana Cabrera. Hoy estamos aquí en la radio para hablar sobre Halloween y el Día de los Finados. Les dejamos con Alejandro y Jordan, que nos van a hablar sobre el Día de los Finados y Halloween. Espero que les guste. Durante la mañana del día de ayer hemos celebrado diversas actividades programadas con motivo del Día de los Finados. Con la palabra finados, que en realidad significa persona muerta o difunto, que se hace referencia en muchos sitios de Canarias como una fiesta popular que se celebra la víspera del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Los finados o Halloween. Quiero realizar este comentario sobre los finados, una tradición canaria, la fiesta de los muertos o difuntos, una tradición que con el paso del tiempo desapareció, dejando paso a otras formas de celebrar la noche de los difuntos, como Halloween, una costumbre americana más rentable para los comercios que se gastan muchísimo dinero en publicidad. Solo para ese día yo me pregunto, ¿qué es más rentable, mantener nuestra tradición, mantener viva la historia de una región gracias a que hace ya algún tiempo diversos colectivos tomaron la iniciativa de revivir nuestra tradición canaria? En nuestro colegio tratamos de no perder la tradición de los finados. ¿Qué prefieres, los finados o Halloween? Yo lo tengo claro, lo nuestro, los finados. Hoy, 31 de octubre de 2014, pasarás a vivir uno de los peores días de tu vida. ¡Hola! Te invitamos a la gran fiesta de los finados, comiendo castañas y nueces y frutos secos de esta gran fiesta. Te esperamos. Buenos días, señorita Pepa. Ahora estamos con la señorita. ¿Qué prefiere, Halloween o los finados? ¿Por qué? Buenos días. Pues mira, yo prefiero los finados. ¿Sabes por qué? Porque es una tradición canaria y en toda España. Pero Halloween es una fiesta que no es nuestra, es inglesa, de origen inglés, anglosajón y basada en raíces mexicanas. O sea, prefiero lo nuestro. Como leí esta mañana un chiste, no, me lo mandaron por WhatsApp un chiste, y se veía una castaña corriendo detrás de una calabaza y dice, ven aquí que voy a hacer truchas contigo. Gracias. De nada. Nos encontramos con don Jesús, nuestro profesor de religión. ¿Nos podría decir qué es para usted el Día de los Finados? El Día de los Finados es el día que celebramos el fin de una época, de un momento. Aquí en nuestros campos, el último fruto que se recoge son las castañas.
Ahora tenemos que esperar al próximo año para que vuelvan a ver el fruto. Eso está relacionado con el fin de la vida, ¿no? El fin de la vida que termina cada uno cuando le va llegando la hora, no se sabe. Y entonces se relaciona la fiesta de los finados con el fin de la vida. Coincide con el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, y son tradiciones de nuestro pueblo, que nuestro pueblo a lo largo de muchos años pues ha ido creando y cultivando y manteniendo, y ahí están. ¿Usted qué cree que es más importante? ¿Usted cree que es importante que se siga celebrando este festejo? Yo pienso que es una tradición. Y por muchas cosas que nos vengan de fuera, hay que coger las que nos interesan, pero las nuestras no perderlas. Es lo importante, no perder lo nuestro. Y es una tradición de nuestros mayores, pues recordar a toda esa gente, esa familia, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que se han ido. Y eso es lo que se recuerda en esta fiesta. Hay una fiesta que yo no estoy en contra de ella, que nos viene de Inglaterra. Ahora, como en todos los colegios se da inglés, pues también se nos enseñan tradiciones de ahí, de ese pueblo. Pero está bien aprender de otros sin perder las nuestras. Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. En absoluto. Me debo a ustedes. Gracias. Hola, somos los monstruos del colegio Seip el Goro. Estás invitado a esta fiesta tan monstruosa. Te invitamos. Hemos llegado al final del programa de los finados. Esperamos que les haya gustado. Les esperamos en la próxima fiesta de Halloween. ¡Ah! ¡Finao! ¡Halloween! ¡Ah!